cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Exhiben la dura situación laboral de Edith González por exclusividad en TV Azteca. Los disgustos parecen imperar en algunos programas de la empresa TV Azteca, y esta vez es turno de girar la mirada hacia la emisión Este es mi estilo, conducida por Vanessa Claudio. El periodista Alex Caffie dio a conocer en su columna del diario Basta que se enteró de que la actriz Edith González no se encuentra del todo contenta en el programa Este es mi estilo. Alex Caffie puso énfasis en que la actriz declaró que preferiría hacer otro estilo de proyecto, es decir, uno con más clase. Sin embargo, no tiene otra opción que continuar como jueza. El periodista explicó que Edith González es una de las estrellas privilegiadas que aún cuentan con un contrato de exclusividad en TV Azteca, motivo por el cual seguirá recibiendo pagos mensuales de parte de la Jusco. A raíz de lo ocurrido, la actriz Edith González se encuentra obligada a justificar el sueldazo mensual y seguir todas las órdenes que emitan los altos mandos de TV Azteca, ya que de lo contrario perdería el beneficio vitalicio. Cabe recordar que hace algunas semanas se habló sobre la cancelación de Este es mi estilo, pero dicha emisión salió a flote y una de las afirmaciones que saltó a la vista fue la del desempeño de Edith González, de la que se dijo no ponía de su cosecha para salir adelante. A pesar de que el rumor fuera desmentido en su momento, los fans comenzaron a poner más atención en las acciones de la actriz. Suscríbete para más videos.